Hola, muy buenas a todos los que estáis entrando ya. Eh, poneos cómodos que empezamos ya mismo en un nuevo streaming de Big Child. Eh, vamos a dar un poco de tiempo, como siempre, para que la gente vaya llegando, ¿vale? Y en unos minutos empezamos. Bienvenidos. Hola Irra, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, tío. ¿Qué tal va todo? Bueno, pues como bien sabéis, hoy es miércoles, eh, soy David, hoy me toca estar aquí con vosotros en el streaming, así que nada, eh, en unos minutos vamos a seguir pintando. Eh, la figura del rey enano un poco donde la dejamos el otro día eh, voy a seguir. creo que para hoy me voy a poner un poquito con la piel y vamos a, pinta, a seguir pintando un poquito la capa también y bueno vamos a ir improvisando y avanzando un poco la figura de forma general y viendo cositas eh, nada si me podéis ir comentando qué tal se se ve y qué tal se escucha eh, os lo agradecería espero que bien y nada, eh, como ya sabéis, el streaming de hoy será en español la mayor parte, aunque por supuesto tengo aquí a mi buen ayudante que os, responde, os responderá en inglés a todas las preguntas eh, que tengáis. Hi guys, welcome to today's video. Um, as every Wednesday we have uh, David here, and I'm gonna be uh, answering all your questions in English. Enjoy. Sí, la verdad es que lo del concurso del Estorca se, se me ha quedado un poco parado, pero bueno, seguramente lo vamos a alargar porque era una cosa, pues como ya saben, era un pequeño evento para hacer comunidad en Instagram y, y pintarlo durante el confinamiento y como el confinamiento va a durar más, pues alargaremos un poco el concurso y, y así tenemos más tiempo para pintarlos entre todos. Por eso no te preocupes, que tiempo va a haber de sobra. A ver si veo alguna fotillo pronto. Bueno, pues vamos a empezar a, voy a empezar a ir pintando, ¿vale? No voy a ir, como ya sabéis, les, los streaming que estamos haciendo desde, desde parte de, de, de Big Child, estamos buscando sobre todo pasar un buen rato con vosotros, eh, hacer la espera en casa un poco más amena para todos, eh, nosotros que tenemos que estar pintando en casa igual, así que si entre todos podemos pasar un buen rato, sabéis que cualquier cosa o cualquier comentario es bienvenido para que estemos todos más entretenidos y, y podamos charlar un ratillo. Así que nada. Y mmm, eh, os recuerdo lo del canal de YouTube, por favor. Si os podéis suscribir, muchas gracias, porque creo que estamos ya cerca de mil y de mil suscriptores. Y en cuanto estemos en mil suscriptores, podemos empezar a retransmitir en directo desde YouTube, que nos deja una mejor calidad que, que Facebook. Y, y nada, eh, Va a ser mejor para, para todos a la hora de realizar estos vídeos. Así que si podéis pasaros y suscribiros al, al canal de YouTube. Os lo agradeceremos. Bueno, pues como habéis visto, eh, ya tengo aquí algunos colores puestos en la paleta. Voy a hacer una pequeña mezcla para. Para ir sacando algún tono de piel con el que vamos a empezar a trabajar un poquito lo que es la mano y la cara. Eh, así que nada, eh, sin más, vamos a empezar. Voy a, a ir mezclando para sacar una, una mezcla que me guste. Estoy echando en falta un color un poco más oscuro en la paleta, así que voy a ponerlo. Y bueno, pues ahora sí voy a ir mezclando para hacer una pequeña mezcla para la piel. Esto por aquí ya es interesante. Pues el nombre del canal supongo que será Big Child, pero como tenemos a Manu por ahí en el chat, Manu nos lo pone ahora mismo. Y Manu, si puedes poner el enlace, pues mejor que mejor. Un poquito de spam. Te preguntan si es la, Everlast grande o la pequeña. Perdona, si veis que muevo mucho la cámara, pero es que justo la tengo delante, así que es muy posible que en más de una ocasión me choque con ella, como acaba de pasar. Voy a procurar que no, que no vuelva a pasar. Es la Everlast grande, sí, es la grande de Redgrass. Es que la pequeña es demasiado pequeña. Y la verdad que, bueno, esta va bastante, va bastante bien, la grande. Bueno, perdonad por ese pequeño traspié. Bueno, voy a intentar diferenciar un poco desde el principio la piel de, de la barba vale para que no, no irnos a un tono muy cálido sino un poquito algo más frío para que contraste y se diferencie más de lo que viene siendo la barba Pues Isra, si la quieres pillar, yo mmm, te aconsejo irte a la grande más que a la pequeña, porque merece más la pena. La pequeña la verdad es que se queda corta de espacio. y bueno pues cualquier cosilla preguntadme hay muchos por el chat que por el chat que estáis participando en el concurso de pintura de Big Child. creo que acaba creo que mañana o esta semana se anunciaban los ganadores o sea que estáis a tiempo de hacer un poquito la pelota La verdad que ha participado bastante gente en el concurso y estamos muy contentos porque la acogida ha sido muy muy buena. Pues José, teniendo en cuenta que la barba de este tío es como 428 milímetros, mm, creo que todavía estoy dentro de los tiempos, así que... <laughs> este señor es demasiado grande para pintarlo en poco tiempo. así que creo que tenemos material de sobra para hasta acabar la figura va a haber, va a haber vídeos. Bueno, como veis en la piel, pues repito un poco el proceso que hemos hecho estos días de atrás, marcando un poco los planos, los planos de luz generales. Y sobre todo, ahora mismo en la piel lo que más me importa es eh, ir viendo un poco la tonalidad general que, que estoy buscando para diferenciarla bastante de la barba. Y que, que no se confundan mucho los dos elementos que están muy cerca. Sobre todo la parte central de la cara, que viene siendo la nariz, que es lo que más vemos. Y luego la mano que está pegando a la barba. Seguramente pues, la forma más fácil de diferenciarlo sea por valor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a intentar que la piel eh, sea un poco, menos, eh, un poco más clara que, que la barba. Y sobre todo la barba también va a tener más color va a ser más saturado, va a ser un elemento más saturado. Y en la piel, con, esa, un, con ese punto un poco más de desaturación y con un valor un poco más alto, es decir, va a tener un poco más de blanco que, que la barba, vamos a conseguir eh, diferenciarlo bastante. Quedan 5 horas para Manu el concurso, intuyo que será, ¿no? Hombre, pues en 5 horas un poco de tiempo se queda. Bueno, pues voy marcando los planos un poco generales. Y ahora, pues iremos un poco eh, trabajando un poco más la volumetría y definiéndola. Pero ahora mismo, lo más importante es crear ese contraste entre luz y sombra, marcando sobre todo los planos generales de luz y los planos de sombra. Bueno, como os he dicho antes, cualquier preguntilla eh, dejarla por el chat, que os leo, vale. Y si veis que escribís o ponéis, alguna pregunta y no contesto, eh, por favor volver a ponerla, porque muchas veces que el chat no me aparecen todos los todos los mensajes, vale. Entonces insistid. Bueno, como veis, lo que he hecho es variar un poquito el, el tono de la piel eh, metiendo un poquito más de ocre para, dar, para ir dándole una luz un poco más cálida. Básicamente, lo que he hecho es partir de una sombra o una base eh, más oscura y más fría con algo más de violeta, un tono medio algo más rosa, tirando más a magenta, un poquito más frío. Y ahora en la luz, sí que le estoy metiendo algo más de un punto un poco más cálido. Para el final eh, ambientar un poco todo con respecto al resultado final que quiero para la figura y buscando ese punto un poquito más de viveza para la piel. Bueno, ahí creo que os, ha dejado, os han dejado un mensaje de parte del, bueno, del Facebook de Big Child, donde creo que os dice los suscriptores que tenemos en YouTube. Y, y nada, eh, como os he dicho al principio, si, si os podéis suscribir, nos ayudáis bastante para que podamos empezar a retransmitir desde, desde YouTube, que necesitamos mil suscriptores para, para poder hacerlo y luego la calidad que nos deja es, es mejor que la que nos ofrecen estos streaming de, de Facebook. Bueno, como veis ya la piel va teniendo un acabado un poco más ocre, eh, no tan magenta como antes, debido a un poco el tono medio más rosa que he ido buscando. Y ahora lo que voy a ir haciendo, voy a volver a meter un, a recuperar un poquito más de luz para generar todavía más contraste. Y luego ya finalmente nos preocupamos un poco por el tono general de la piel y lo ajustamos mejor. Pero, como siempre, como hemos dicho desde el principio de esta serie de vídeos, lo más importante es que busquemos ese contraste inicial alto entre luces y sombras, ¿vale? Para que, para que nos empiece a funcionar la volumetría y, y empecemos a generar y a ver ese contraste bastante claro. Como veis, este color, el más claro que tengo en la paleta, este que está aquí, es un rosa salmón de Vallejo. Es un tono un poco más frío, ¿vale? No tiene tanto amarillo como. como si usásemos un. un carne dorada o algo así. Eh, y lo que voy haciendo, como, como es un poquito más rosa, lo que voy haciendo es añadirle un poco de ocre y voy buscando un poco ese equilibrio para que no sea una luz muy. muy amarilla. Muchas veces que que nos resulta demasiado fácil iluminar con amarillo y nos terminan quedando casi siempre el, el tono este general de piel eh, del carne dorada, por así decirlo, una piel dorada y bastante amarilla, lo vamos a equilibrar bastante con, con estos tonos más rosáceos, más magentas, más fríos. Como veis la parte de dentro de la, parte de dentro de la cara eh, no me atrevo a, a pintarla en el vídeo porque la verdad que es bastante difícil pintar, en, pintar con el móvil y grabando exactamente ahora mismo como lo tengo. Así que estoy pintando solo la nariz. Vamos a pintar las uñas también, que nos va a ayudar a que los dedos se vean más definidos y la mano se vea más definida. ¿Preguntan si los póngulos y la boca los dejas para más adelante. Pues los póngulos y la boca los voy a dejar para pintarlos eh, fuera, de, fuera del streaming porque es bastante difícil, Está muy dentro. Y el tema es que eh, como tengo colocada la cámara para, para que lo podáis ver bien, es bastante difícil, no me puedo acercar mucho a la figura, entonces no me atrevo a pintar cosas muy de dentro. La boca sí que la voy a pintar ahora un poco, voy a intentar hacerlo, pero me resulta difícil llegar, así que por eso no, no me he metido con esa parte. Pero lo mejor y más recomendable es que lo pintásemos a la vez, claro. Bueno, voy a pasar al labio ahora, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y también están los dientes, pero que va a ser bastante difícil poder pintarlos bien ahora. Mira, lo que sí puedo hacer eh, con los pómulos lo vamos a marcar un poco con un tono un poco más oscuro. No vamos a poder trabajarlos igual que las superficies o las partes que están un poco más fuera porque es bastante complejo. Pero vamos a intentar darle un tono un poco más claro para que se puedan ver un poco más. Bueno, antes os he preguntado que si había alguien de, del chat que ha participado en el concurso. No me creo que no haya nadie que, que no haya participado en el concurso de pintura. Eh, alguien tiene que haber, ¿no? Alguno seguro que, que os habéis animado y Tú, a, Tú has participado con, con el busto de la Down, ¿no? Que muy bien, por cierto, la verdad. Ha molado, ha molado mogollón. Y se nota que le han metido curro y cariño. Bueno, bienvenidos a todos los nuevos que estáis llegando. Eh, seguimos, como no, trabajando el enano. La verdad que, que la figura tiene trabajo. Como bien dice José, tenéis un vídeo solo para la barba casi. Bueno, ¿qué os parece cómo va? Al menos está mereciendo la pena o mejor lo repintamos entero. Como veis eh, ahí ya con la piel lo hemos diferenciado bastante de la barba eh, por tonalidad, Por luego cuando trabajemos más la tonalidad buscaremos también diferenciarlo un poco más por tono. <laughs> Gracias Manu. La verdad, que sí, estas figuras al final eh, son, son complejas porque requieren mucho tiempo, son muy grandes. Pero una vez que las, que las tenemos pintadas, la verdad que son muy, muy agradecidas porque la figura es mmm, tremenda es, y a mí me parece fantástica. Si alguien no la reconoce o no sabe qué figura es, pertenece al último Kickstarter de Big Child, de eh, Traders of Coverland y era una de las figuras exclusivas del Kickstarter y, y la verdad es que es, es, es una maravilla, yo creo que una vez que termine aquí, merecerá la pena dedicarle tanto tiempo. Sí, se ve definido porque esto es un truco muy de. muy de. de bueno, de, del streaming y de, y de la cámara. Al final los filtros de la cámara hacen que se suavice y, y se ve todo un poco más limpio y más definido de lo que realmente está. Pero bueno, la verdad que ahora es un poco. cuestión de echarle horas. e ir puliendo un poco fuera de, fuera de cámara. que es un trabajo un poco más tedioso te de ver y sin duda el más interesante y el más. Eh, eh, por así decirlo, divertido, como bien dices, es este. El de ver un poco cómo se aboceta, cómo se trabaja de forma general y cómo la figura va avanzando y se, y se va cargando, por así decirlo, como una, como una imagen. una a ver si le la Pues, cierra eso yo lo he pensado y se puede, yo creo que seguro que se puede. ¿Cómo? Pues seguramente buscando una rojez un tanto diferente a la, a la de la barba. Si la barba tiende un poco más a naranja, intentar buscar una rojez un poco más fría, lo vamos a probar ahora, ¿eh? Vamos a, lo vamos a probar ahora cuando le demos un poco más de tonos a la piel, pero es posible que le siente bien. Lo vamos a ver. ¿Cómo, se, ¿Cómo diferenciarlo, como bien dices, de la barba? Pues buscando un tono de rojo, eh, algo diferente. Así, si también ponemos un poco un rojo un poco más frío al lado de rojo o naranja, en este caso un poquito más cálido, seguramente creemos ahí un contraste por temperatura bastante, bastante interesante. Incluso más que, bueno, seguramente el rojo que vamos a utilizar para dar ese tono a la nariz va a ser más un rojo un poco más magenta, un poco más frío. Y, y con eso lo, lo diferenciamos un poquito más. Como veis lo que sigo haciendo es añadiendo luz a, a partes de la, de la mano y de la nariz. ¿Por qué? Pues porque como os he dicho siempre es muy importante conseguir primero ese gran contraste y luego una vez que tengamos el contraste ya sí que suavizamos un poquito añadiendo más de tono y más de color, eh, saturamos un poquito más, le quitamos un poquito de blanco, ahí perdemos un poco de contraste pero si desde el principio... Eh, buscamos exagerarlo tanto para que una vez que recuperemos ese, ese color y, ese, y esa saturación no perdamos mucha mucha luz. Bueno, como siempre, para la piel es muy interesante y, y os aconsejo lo de, a la hora de definir los volúmenes ¿vale? que, que, como que busquemos siempre simplificarlo de una forma fácil en lo que sería un volumen eh, casi siempre para algo que está vivo en este caso. Eh, geom eh, la geometría a la que debemos simplificarlo es un poco algo esférico, ¿vale? cilíndrico sobre todo. Buscad que, que, que no tenga la piel al final muchas veces lo difícil a la hora de definir. Es que no nos encontramos con aristas muy, muy claras y muy definidas. Y, y lo que tenemos que hacer es eh, redondear mucho los volúmenes, ¿vale? Esto nos va, nos va a ayudar a que lo veamos mucho más natural. ¿Qué tipo de pincel y acrílicos es aconsejable para pintar miniaturas o figuras? Desde Bolivia. Eh, hola, Ruliano. Pues tu pregunta, aunque es un poco genérica, ¿vale? <laughs> eh, ahora mismo... Puedes encontrar muchas marcas de pintura y muchas marcas de pinceles diferentes. Eh, desde Bolivia, pues seguramente lo que más fácil tengas de, de conseguir será, eh, yo te aconsejo que empieces probando acrílicos de, de Vallejo, eh, la gama de Model Color, que es muy buena y a la que llevamos recurriendo todos los pintores un montón de tiempo. Y, y luego tienes otras marcas de pintura que yo uso mucho, como Citadel, ¿vale? De, de Game Workshop y Chimera Colors, que también te, te invito a probarlos. No sé si te será fácil de conseguir desde allí, pero, pero bueno. Y sobre pinceles, pues una buena marca y que seguro que también tienes fácil conseguir eh, Da Vinci. Y esto que yo estoy usando ahora mismo son Broken Toad. Aunque, bueno, esto es esto bastante simplificado, pero eh, como bien te digo, tu pregunta es muy genérica, pero bueno, espero que te, que te ayude y que puedas empezar a, a buscar por ahí. Gracias Carlos, pues muy bien, muchas gracias por suscribirte y, y nada, creo que ya dentro de poco lo, lo tenemos ya casi gracias a, a la respuesta de todos vosotros y, y nada, esperemos que podamos empezar a retransmitir desde YouTube ya mismo. Bueno, como veis, eh, lo que estoy haciendo ya es eh, aquí unas mezclas de unos tonos un poco más fríos, un poco más magentas. Eh, este rojo un poquito más frío, con el que vamos a añadir algo de tono a la nariz y la mano. Vamos a intentar diferenciarlo de más todavía de la barba, que aunque es también rojiza, tiende un poquito también a naranja. Con estos tonos un poco más fríos, vamos a intentar crear un poco un contraste más por temperatura que por, que por luces y sombras. Y así ayudaremos a que se diferencie más todavía de la barba. Bueno, lo pongo un poquito más de cerca para que lo, lo podáis ver bien. Conforme el acrílico va secando, recordad que va a perder bastante intensidad. Entonces es una cosa que tenemos que tener bastante en cuenta. Añadido un poco más de, de violeta para hacer el tono un poquito más frío. Luego, conforme volvamos a recuperar las luces, eh, desaturaremos un pelín más. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Y casi siempre que tengamos que recuperar luz vamos a, vamos a desaturar, así que vamos a perder ahí un poco de saturación. No viene mal ahora en este punto eh, pasarse y dar un pelín más de saturación de lo que necesitamos para que luego cuando volvamos a trabajar la luz no perdamos tampoco mucho color. Como veis, estos tonos un poco más fríos, un poco más magentas, los estoy metiendo sobre todo en, en el tono medio hacia, hacia la sombra, conservando esa luz un poquito más cálida, pero vamos metiendo este tono medio hacia sombra un poco más frío que nos ayuda a diferenciarlo un poco más de la barba. Bueno, pocas preguntas veo en el chat, ¿eh? no me puedo creer que, hay, que no haya nadie que tenga ahora mismo eh, mogollón de preguntas que, que hacer. Está siendo productiva para muchos la estancia en casa. Al menos, seguramente espero que nos ayude a que limpiemos un poco los cajones de tantas figuras y de tanta resina. Estás acaparando. Pues mal asunto, ¿eh? Si en vez de empezar a vaciarse se van llenando más todavía, y, ra, algo estamos haciendo mal, porque en mi caso creo que pasa lo mismo. Hostia, esa es buena, José, la verdad Es uno de los puntos buenos de, de, de estar en casa Yo, bueno, de lo que me he dado cuenta es que tengo Tengo la, el número de recetas un poco limitado No tenemos un menú muy, muy abierto, la verdad Aquí el menú es cerrado, es ¿eh? siempre no hay, no hay primeros y segundos a elegir Es casi siempre menú cerrado Desde ahora es de esos momentos en los que te da por empezar a ver programas de cocina, para ver si, si mejora un poco la cosa, porque... <laughs> Llegan cosas y... Sí, bueno, podemos dar gracias a que, a que Workshop tiene cerrado también, porque... <laughs> Joder. Pues nada, José, vamos a tener que hacer un Skype un día de esto para que nos pases esa receta del cocido. Oye, pues mira, un streaming hablando de... <laughs> streaming Beach Child de los martes hablando de cocina. Pues mira, a mí me iba a solucionar <laughs> bastantes cosas. Esa pregunta de todos los días de ¿qué comemos hoy? Se hace dura cuando hay pocas opciones. Gracias David, pues muchas gracias por suscribirte. Pues mira, bien, bu buena petición esa, para que Hugo nos, nos realice, bueno, Hugo o, o los escultores que tenemos, que son muchos, muy buenos todos, muy guapos y muy todo, que realicen más material y que, y que lo suban a, a YouTube. Eh, Carlos, pues yo casi siempre trabajo con, con la misma dilución. Esto que ves aquí en la paleta, mira, te lo para que veas la dilución, lo paso por el papel y la diferencia que tenga agua o no es esto. Básicamente está muy, muy poco diluida, es muy espesa porque a mí no me gusta trabajar mucho con agua. Eh, porque solo trabajo con la pintura un poco más espesa, porque eso me permite controlar mucho, mucho más eh, la, la pincelada y, y dónde se queda la pintura eh, a la hora de ponerla en la figura, ¿vale? El problema de cuando trabajamos con la pintura con bastante agua es que es más difícil controlarla, tarda más en secar, también, obviamente. Y, y aparte que si nosotros, a la hora de pintar con acrílico, ¿vale? estos acrílicos ya traen su propio diluyente la mayoría. Si además eh, los, dilu los diluimos con bastante agua, llega un momento en el que acabamos pintando prácticamente con agua y no con, y no con pintura. Y para mí es bastante importante una, que una cosa que es pintar rápido. <laughs> Por eso necesito pintar con pintura y no con agua, porque si no se me eterniza el, el proceso. Y la otra es que como busco crear eh, bastante contraste y saturar bastante la figura, eh, necesito que el acrílico... Tenga poca agua porque cuando tiene menos agua eh, al secar eh, conserva bastante más la saturación y la intensidad. También empasto mucho, utilizo más. Eh, empastar al final significa utilizar una mayor cantidad de, de pintura y eso hace que, que podamos conseguir estos contrastes de color tan grandes y tan altos. Vale, pues una vez que hemos eh, aplicado ese tono un poco más frío, ahora lo, mismo, lo que estoy haciendo es volver a trabajar la luz, los mismos planos de luz que hemos trabajado al principio, solo que ahora tenemos una sombra y un tono medio un poco más frío que antes y un poco más saturado también. Pues, David, mientras se conviertan en muñecos de Big Child, creo que aquí no va a haber nadie que te diga que no. <laughs> o sea, que, que bastante buena idea esa. Sí, la verdad que lo de cortarse el pelo está siendo. es uno de, de los otros problemas. La verdad es que el rey enano eh, es cierto que en el Kickstarter gustó mogollón gustó mucho eh, es un figurote como ya he dicho antes pero es cierto que que no hemos visto todavía muchas versiones pintadas hace poco hemos podido ver una de creo que era de nuestro amigo Trent Denison y, y creo que participa con ella en el concurso pero es una figura de la que no. Yo al menos no he podido ver muchas versiones y sé que mucha gente lo tiene. Jaime, por Dios, has cortado el pelo al vecino. A ver, explica eso sin que esto suponga ahora mismo que llamemos a la policía para que vaya a denunciarte a tu casa. Jaime, ¿ya estás saltándote las normas o qué? El vecino suele, suele pedir sal, Jaime, no que le corten el pelo. Joder, y tú, como eres muy buen mandado, le dices que sí, ¿no? Ya, ya. Ahí eso suena a negocio raro, ¿eh? Venga, Jaime, desarrolla esa historia, que no, no puede ser solo eso. Tiene que haber algo más ahí. Algo más detrás de todo esto. Si lo desarrollas, puede que esto se convierta en un guión de película de amor de Hollywood, vamos. Ese amor que surge en el confinamiento entre un vecino cortando el pelo a otro. Con tarde no pintar, Jaime, tú, corta el pelo y lo que haga falta, ¿eh? Pues sí, la verdad que el gucón a mí, yo sinceramente, eh, es una de las figuras que tengo ahí pendiente porque me molaría mogollón pintarla. Y es una de las de las que tengo ahí en la recámara para poder pillarla cuando, cuando pueda porque me encanta. Me encanta el Wukong y se han visto también muy muy pocas versiones. Creo que por lo, por, por lo que dices al final porque son figuras muy espectaculares que una vez que las tenemos pintadas. Luce en mogollón, pero sí que pueden echar un poco para atrás por todo el curro que tienen. Pero Wukong sin duda para mí la mejor figura del de, de Kickstarter de Legends. Bueno, aquí lo podéis ver un poco más de cerca. Eh, el punto en el que está la piel ahora mismo, eh, lo mejor es mmm, que vayamos trabajando otras partes, ¿vale? La piel la seguiré avanzando eh, cuando retome el brazo fuera de, de los streaming, porque el trabajo que queda es bastante más tedioso y, como he dicho antes, es difícil realizarlo pintando, pintando así. Y tampoco ibais a ver, ibais a conseguir verlo ahora mismo mucho mejor. Así que lo que voy a hacer es continuar la capa un poco donde lo dejamos el otro día. Y, y para otro día dejaremos un poco los no metálicos que quedan. Que será terminar un poco el casco y seguir la. Bueno, empezar la, la espada. el hacha. Vale, David, un saludo y gracias por pasarte. Hasta otro día. Y para seguir trabajando la barba, pues vamos a ir la capa. Bueno, para seguir trabajando la capa voy a volver a poner los tonos un poco que utilizamos el otro día. Eh, pues ir a esa idea, yo te, te aconsejo que, que te la quites un poco de la cabeza. Es una cosa que nos ha pasado a todos: lo de tener figuras y no querer pintarlas hasta que no, hasta que no sepamos si estamos al nivel y preparados para ellas o no. Porque, porque si no, te va a dar la sensación de que ese nivel no, no llega nunca. Y yo te aconsejo que te pongas con ellas siempre que te motive y que tengas ganas, te pongas con ellas y no te limites porque, porque piensas que no tienes nivel para dejarla bien porque al final de lo que se trata es de disfrutarla y, y si no, ya te digo, siempre te va a parecer que, que no es el momento. Y si te, si te apetece ponerte con ella, eh, ponte con ella y disfrútala porque es lo mejor que hay. Eh, bueno, Mario, sí, como, a ver, como dicen, no son las mejores figuras para, para empezar a pintar, porque son bastante complejas. Eh, o para intentar aprender con ellas ciertas cosas sí que es cierto que son para pillarlas eh, con ganas y teniendo mm, algunas cosas bastante, básicas bastante bien asentadas pero bueno al final como os digo es todo lo que se trata es de disfrutar pintando y, y, de, y si tenemos las figuras ahí y nos queremos poner con ellas no os limitéis por eso porque, porque es una tontería al final esto es para disfrutar y y donde mejor están las figuras son pintadas en la vitrina y no en el cajón sin montar. Bueno, lo que voy a hacer es añadir un poco más de tonos a la capa y un poco más de desgaste, eh, textura. Con estos tonos un poco más naranjas, un poco más ocre. Para darle un poco más de variedad, ya que es muy grande. Para que no se nos quede muy. Eh, muy plana, por así decirlo, y muy sosa. Eso es, como bien dice Manu, hay que pintar las figuras. Si no eh, irra, siempre lo que puedes hacer, bueno, a lo mejor el wukong es más difícil. <laughs> porque es exclusiva y no hay más, pero si no, pues nos compramos otra, siempre que sea de Bichai, claro, que nos compramos otra y pintamos otra hasta que salga bien, si hay que comprar cinco y, y pintar cinco, pues oye, no creo que eso suponga ningún problema. Como veis voy alternando un poco entre tonos un poco más rojizos, un poquito más oscuros, otros un poco más ocres, más naranjas, eh, para ir dándole un poco más de variedad a la capa. Es un pincel estropeado, ¿vale? Un pincel abierto con la punta, con la punta desgastada y abierta, para que podamos generar un poco más de textura y nos resulte más cómodo trabajar de esta forma. Que no es tanto por pinceladas tan planas y tan. y más grandes, sino más por... Eh, Texturizar básicamente apoyando el pincel con más o menos fuerza nos dejará eh, más cantidad o menos cantidad de pintura. Sí, es verdad, creo que eso me lo contaste, que tenías otro gusto de la samurai preparado. La verdad es que el gusto de la samurai se disfruta mogollón. Y. Fíjate, a mí es otro. A mí es uno de los que no me importaría repintar. Así como la Sword Down sí que ahora mismo no encontraría la motivación para volver a pintarlo y me costaría un poquito más. Porque no sabría muy bien qué hacer con él. Hacer qué hacer diferente con con iron heart bueno no claro eh, con iron hard es con la que no encuentro encuentro muy bien qué hacer con él con la Sword down sí que sí que me gustaría volver a pintarla la samurai porque es un busto que queda o sea, ofrece una cantidad de posibilidades diferentes a la hora de trabajar con ella que que la verdad me, me pintaría otro encantado Bueno, aunque parezca que no, la figura ya va avanzando. <laughs> la verdad es que. Figuras tan grandes mmm, se eternizan bastante, pero bueno, conforme vamos pintando bastante zonas, la figura va, va avanzando y va cobrando. Va cobrando vida. Bueno, lo pongo un poquito más de cerca para que lo podáis ver. Así lo veo yo también en pantalla. La verdad que esto, como lo podéis, bueno, bueno, lo tenéis, tenéis casi todo el proceso de la capa en el vídeo anterior. Eh, os aconsejo, esto es una, es una forma de afrontar partes bastante grandes y que al principio nos pueden echar bastante para atrás por eso, por, por el tamaño que tienen y porque dejar limpia esa superficie nos resulta complejo, pero os invito a que intentéis probar este tipo de pintura que no es buscando un acabado tan limpio, sino es más por... Eh, a base de generar textura y de, y de contraste un poco así más, eh, intentando imitar material que, que dejar la superficie mucho más pulida, pues nos puede resultar bastante más fácil afrontar estas partes tan grandes. Que a priori parece que nos van a llevar por el camino de la amargura, pero de verdad, trabajadlas así. Resulta bastante cómodo, bastante gratificante y el resultado es bastante, bastante bueno. Luego lo bueno que tiene estas superficies tan grandes es que podemos trabajarlas infinitamente. Eh, podemos añadir una cantidad de texturas y de tonos eh, infinita, y es uno de los puntos buenos y, y malos. Pues lo que voy a hacer ahora es añadir un poquito más de luz. Y esta luz, por así decirlo, la añado igual a base de textura. Solo que trabajamos un poco pues la zona del plano de luz. Como veis lo que hago es apoyar algunas veces más y otras menos, o sea, haciendo más fuerza o menos fuerza. Y de esta forma el pincel nos va generando eh, pues diferentes texturas, unas con un poco más de, de, de carga de pintura o no, depende de lo que apoyemos, pues el pincel soltará más o menos pintura. Luego a la hora de dejar un poco más terminada la capa, pues lo que vamos a hacer es, bueno, lo que voy a hacer eh, un poco fuera de cámara será pasar un poco a eh, cambiar a un pincel ya bien, a un pincel bueno, y ya buscaremos definir y trabajar un poco más en profundidad la capa para darle un poco, eh, pues el acabado final. Que ese pincel también que nos va a generar, pues otra textura un poco diferente, no tanto de textura, sino un poquito una textura más fina para buscar esos perfilados finales. O desgastes o arañazos, que pues este pincel que nos sirve para texturizar, pues no no lo puede. no lo puedo hacer. Y si recordáis, bueno, si visteis el primer vídeo, empezamos trabajando la capa generando textura con un número 2. En este caso eh, es un 0. Hemos pasado de un 2 a un a un 1 y a un 0. ¿Por qué? Pues porque estos, este cambio de tres números nos va a dejar tres texturas diferentes. Al final son tres, tres pinceles con tres tamaños diferentes y, y el resultado va a ser bastante mejor que si trabajamos solo con un único pincel. Vamos a añadir algunos tonos más a la capa para darle un poco más de variedad. En este caso vamos a añadir unos tonos un poco más eh, turquesas. que nos van a proporcionar este toque un poquito más azul, nos va a proporcionar algunos tonos un poco más fríos y nos va a dar algo más de variedad al verde. Y bueno, pues os lo pongo ahora un poquito más de cerca para que lo podáis ver mejor. Pero bueno. Eh, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Eh, como bien he dicho antes, estas zonas que hemos estado trabajando ya hoy, lo que viene siendo la barba, la piel y la capa, la seguiré trabajando un poquito yo más fuera de cámara. Iré puliendo un poquito más y trabajándolas mejor. Eh, para el próximo vídeo de la semana que viene, de, os recuerdo que los miércoles es cuando estáis conmigo, eh, trabajaremos un poco el hacha y la parte más de cintura para abajo de, del enano que es lo que queda y esperemos que para el próximo vídeo una vez trabajadas otras partes ya más a fondo fuera de cámara pues lo tengamos tengamos la figura un poquito más avanzada y a ver si, si nos podemos poner pronto con, con los otros dos enanos ir avanzando un poquito más lo que es toda la figura porque al final esto es una parte de, de lo que viene siendo el, el rey enano y nada únicamente dar las gracias a todos los que habéis estado y estáis todos los días ahí con, con nosotros y sin más como siempre el próximo viernes tenéis a Jaime de nuevo y recordaros lo de YouTube para todos los que os hayáis incorporado después de mencionarlo la última vez que estamos ya muy muy cerca de los mil suscriptores y en cuanto los tengamos podemos empezar a retransmitir por YouTube así que si, si os podéis suscribir eh, os lo agradeceremos y nada espero que, que os haya gustado el streaming de hoy eh, Seguiremos estamos aquí de lunes lunes, miércoles y viernes. Y nada, un saludo para todos. Yo por mi parte muchas gracias por este ratito y nos vemos el próximo miércoles. El viernes tenéis cita con Jaime. Un saludo. paint Jaime. Jaime de Garnica. And on Monday, eh, Rubén Martínez will see you next Wednesday. Thank you very much for watching and goodbye. Hasta luego, adiós. Abrazos para todos.